estuvimos recorriendo los camarines aquí en la Trastienda y nos encontramos con el señor Guillermo, voz de los Cafres, que hicieron una versión realmente hermosa y emotiva, Guille. Muchas gracias. Ya la había escuchado en radio y hoy escucharla en vivo realmente fue muy motivadora. ¿Cómo fue que llegaron a ese tema? Para mí también fue motivador. Estaba Flavio ahí y me costó salir un poco de la emoción. El tema, si te dejas llevar, como que te lleva. Pero el tema es que si tenés que cantar, no puedes sentir demasiado. Hay que cortar, anular la emoción, digamos, ¿no? Hay momentos que haces... ¡Aléjate! Asoma el lagrimón ahí. Y... Si te enganchás mucho, sí. ¿Sos papá vos? Sí. Bueno, lo habrás vivenciado todo esto y te debe traer lindos recuerdos, ¿no? Claro, sí, los hijos son algo muy fuerte y el tema habla de eso y es bien directo. Entonces, como que... Yo, estando Flavio enfrente, nosotros como que te da una humildad. Nosotros lo hicimos con mucho respeto y mucho cariño. Es un tema que es de él, que le hizo a su hijo, al sentimiento de ser padre por primera vez. Ahí viene el padre feliz, el cantante. Hablando de canciones a los hijos, el hombre dejó a la hija abandonada acá. A ver, Grete, si la podemos mostrar. Está dormidita y el tipo se fue a cantar La Sonrisa de Mamá. ¿Qué hace, Gonzalo? Permiso, Le tiro un beso como buen padre. Un padre presente. Está viva. Le estaba tomando el pulso. Preguntaba a Guille si ese tema fue elegido entre otros temas, imagino, o tocó, o especialmente quisieron ese tema. No, llegó a nosotros. Una frase resumió todo. No, probamos con varios y había alguno que no funcionaba por un tema, por otro. Siempre arruinás todo. Y en algún momento llegó ese y dijimos, no me parece. Lo empezamos a tocar, dijimos, pará, suena. Y nada, sonaba para el orto, pero tenía onda. No, y cuando tiene onda le pones un poquito más de... Es cuestión de mejorar uno, porque el tema ya tiene onda. Yo elegí Vaso Vacío y dije, qué bueno, Vaso Vacío, hagámoslo. Empecé a cantarlo y al tercer ensayo digo, me sale para el orto, no lo siento. Claro. Chicos, me alcanzan la lista, dijo. Sí, no. Abortemos acá, porque yo no lo sentía, no podía cantar un tema que no lo siente. Y me encanta el tema. No sentía mi versión, no lo entendía, que para qué lado tenía que ir. ¿Qué es lo que se viene en los Cafres? Sí, yo creo que a nivel de aspiraciones, creo que... Nada, nunca tuvimos una aspiración... importante a nivel lograr algo más que lograr poder tocar, poder transmitir lo que uno le gusta y poder ver la gente, el público que lo recibe. Eso quizá lo venimos viendo hace 20 años, pero lo importante es poder subir en el escenario, hacer lo que uno le gusta y ver que hay alguien que lo está disfrutando y que te está demostrando que lo está disfrutando y recibir esa energía de esa gente. Muchas gracias.